Dear Mr. Farinas, thank you very much for agreeing to do an interview with us. And my question is fairly simple. How did you manage to survive and persevere under such restrictive conditions in Cuba? Muchas gracias por conceder esta entrevista a la televisión y yo quería hacer una pregunta muy concreta. ¿De dónde sacó usted la fuerza y cómo ha podido sobrevivir en esas condiciones tan restrictivas en Cuba? Bueno, la fuerza la saco de la necesidad que tiene Cuba y mi patria y mis compatriotas de ser libre, de vivir en libertad, de que se respeten sus derechos humanos. Eso es lo que me da la fuerza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, saco la fuerza de otros luchadores por los derechos humanos en cualquier parte del mundo que nunca se rindieron, resistieron, incluso murieron o triunfaron. Eso también me da la fuerza, esa memoria. My strength comes from the issue to bring human rights in Cuba and democracy for our nation and for the people of Cuba. And also my strength comes from others in other countries that have fighting, they never surrendered, they even have died for these principles. I represent an Azerbaijani television, an independent one. And you may know that in Azerbaijan, civil society and human rights activists face very harsh conditions. And I was wondering, what would be your advice for them, how to manage to persevere with the regime under such a restrictive conditions? Yo pertenezco a la televisión libre en Azerbaiyán y quiero comentarle que en Azerbaiyán los activistas de la sociedad civil viven en una situación muy restrictiva y muy difícil para ellos. ¿Cuál es la recomendación que usted le daría a ellos para que pudieran luchar y alcanzar esos espacios de libertad? Yo les diría que, como dijo Juan Pablo II, que no tengan miedo. O sea, cuando uno tiene mucho que ganar, que es la libertad y la democracia, los dictadores y los funcionarios que sirven a los dictadores tienen mucho miedo. Y nosotros tenemos que tratar de que ese miedo que tienen los dictadores a que haya democracia y libertad sea el combustible que nos mueva a nosotros. Le digo que simplemente hay que perseverar, hay que seguir luchando, porque el mal puede convivir durante mucho tiempo, pero siempre va a ser derrotado por el bien. He says he wants to start with the phrase of Pope John Paul II, don't be afraid, no fear, because when you fight for the right things, when you always win, then you have to take in account that this kind of government, dictatorships, have fear, they are afraid of democracy, and you have to keep going, always keep going, and at last the good ones always win. Oh, that's a wonderful thought. And to end this interview, I just want to ask you, what are your plans for the future? The Castro regime is still in Cuba, and what are your, again, upcoming plans? ¿Cuáles son tus esperanzas para el futuro? ¿Cómo ves tú el futuro? Que el régimen de los Castro sigue en Cuba. ¿Y cómo ves tu esperanza para el futuro? ¿Cuál es? Bueno, mi esperanza es que cada día el pueblo cubano o huye o se enfrenta al gobierno. Cada día el discurso político del régimen y sus secuaces es menor, no convence. Por lo tanto, pienso que de un momento a otro, diríamos en los próximos 3 a 8 años, consideramos que debe haber un cambio realmente democrático en Cuba, y esa es mi esperanza. Es lo que me alimenta, es el motivo de vivir, y trato de transmitirle a mis compatriotas, tanto los que viven fuera como los que viven dentro, que el adversario es fuerte, es difícil, es inescrupuloso, es cruel, pero es derrotable. So his hope, he thinks that between 3 or 8 years, Cuba will have a full democracy. Young people are running away because they have no hope in the country. They want to tell them, stay here, fight against them,
They are afraid, they are cruel, they are bad, they are mean, but we will win. So stay here, reinforce yourself, believe in what you fight for, and keep going. With this hopeful message, I would like to end an interview, and I thank you so much. You're a true inspiration. You're welcome. Thank you, and thank you very much for translating. Thank you. Dice que te agradece mucho la entrevista y que la mejor suerte.